Aucas no es simple palabra, es bella historia prendida en el corazón de un pueblo. Jamás de bella historia, es gloria que se conserva con solo escribir en su nombre. Muchos quisieron borrarlo. Pero eso es algo imposible. Aunque es como el deporte, jamás muere y siempre es fuerte. Aunque es como el deporte, jamás muere y siempre es fuerte. Este programa es cultural. Clasificación A. Apto para todo público. Muy muy buenas noches, bienvenidos a todos los hinchas de Aucas, nuevamente estamos aquí porque vuelve Lauquitas querido eh, a, a hacernos sufrir, ya nos hizo sufrir la selección, ahora nos toca el Aucas. Eh, acá estamos como siempre todos los miércoles a las siete y media eh, esperando darles todas las noticias de, de nuestro querido equipo, siempre pendientes de eso. Y hoy tenemos un invitado especial, Ronald Briones, jugador de eh, el equipo de primera, y con eso también quiero dar la bienvenida a Cevita Cebitas ¿cómo estás? Buenas noches Hola Chonito, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la hinchada también que nos está sintonizando y se va conectando qué bueno verles de nuevo, qué bueno estar con ustedes, nos dimos un, unas pequeñas vacaciones por la Copa América, por el receso, y como lo dijo el Chinito ya sufrimos por la selección y ahora nos toca sufrir por lo más duro que que es el papá Ocas, pero pero bueno, ya vamos a estar hablando de Telaucas, de, 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 de lo que tiene, de quienes están, quienes se fueron, qué esperar. Y obviamente, como lo dijo el Chinito, con un gran invitado, con una de nuestras, ya no sé si promesas, sino actualidad eh, presente de, de Ronald Briones. Entonces, Chinito, y a todos, eh, sigamos adelante con el programa. Muy bien, queridos Evitos. Bueno, primero eh, creo que hablar de. De, lo, de los fichajes, ¿no? De tanto de Verón como de Fontanini. Eh, dos. Pero espera, eh, antes de. Ve, ve, hablamos quiénes se van. ¿Quiénes se fueron? ¿Quiénes se fueron? Bueno. Eh, a ver, se fue Roberto Latu Cordóñez. Rory ah, Carrillo no Ojo, ojo. Espérate, Latuca todavía es el único que todavía no rescinde en el contrato. Todavía ya hay ciertos problemas y justo lo leí. Bueno, sí. Bueno, sí, en teoría sí, se vamos. va a ir y eso es lo que se quiere vaya. la dirigencia. A eso voy. Pero el no técnico más que todo, ¿no? O sea, se supone que Vidoglio eh. que, que no lo va a utilizar, digamos. Y, y pues por si Ahí no está en sus punto. planes. O no le gustó el biotipo de jugador que, que es la Tuca. Entonces, <laughs> eh, sí, a ver, entonces en teoría sería la Tuca, todavía no es definido. Se fue eh nos Vivara préstamo a la Católica y ya la la católica. católica Independiente. Se fue el Nacho Herrera. Se fue uh -huh. Ángel Biot. Ah. Jonathan González. Eh, Jonathan González. Se fue Marcos de Olmedo. Igual a al préstamo, técnico. ¿no? Se supone, sí. sí ¿no? Al técnico tengo no entendido. Al... Eh, sí, se fue... La verdad, atrás, ¿quién más me falta? Bueno, Brian Caicedo, que todavía va a seguir en el Barcelona, tengo entendido. Eh, estuvo hoy día en la banca en la Copa Libertadores. Entonces se irá allá en Barcelona el defensa central. Eh, Ron y Carrillo se fue. Eh, sí, eso sí, dije. Uh -huh. Y creo que ya, ¿no? Sí, con eso estamos. Creo que son unos. Con esos eran ¿no? Sí, 8 sí, 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 si no, uh -huh. A ver, y si hablamos eh, de ellos. Eh, para hablar con la hinchada y obviamente que nos escriban y, y, y estaremos viendo sus comentarios y leyendo eh, sí, ya están comentando. me parece acertado me parece acertado todas las salidas menos la de Janos Vivar y Marcos Olmedo con el resto estoy de acuerdo porque a ver la Tu Ardoñez lastimosamente no fue lo que esperábamos y yo sinceramente a linterna interna me puede corroborar el chinito desde el principio dije que no iba a rendir no le tenía fe yo la verdad eh, y tal cual, sucedió esto, La cordones creo que metió dos goles en el campeonato y, y dos o tres en la sudamericana, pero aparte de eso, nunca rindió. La verdad, no, a mí nunca me gustó cómo jugó, siempre se lo veía muy, muy, muy lento, muy cansado, eh, sin reacción. Entonces era un poco estresante, la verdad. Eh, después, también lo de Ángel Beauty se entiende por una cosa y no se entiende por otra, se entiende por qué libras un cupo de extranjero que no era necesario usarla desde esa en esa posición, y lo dijimos desde al principio del año también. Eh, no es que rindió mal Ángel Bioti, ¿no? O sea, no, no creo que rindió tan mal como otros, que, que sí, creo que la salida está bien. Sí, pero tuvo sus, sus que... partidos buenos y sus malos, creo yo. Sí, exacto, ah. por eso digo. Pero se entiende porque tenías que liberar ese cubo para usar en otras posiciones más otra posición. de prioridad uh -huh. innecesaria. Eh... Pero lastimosamente no entiendo por qué el Aucas hasta la fecha no ha contratado un lateral derecho y todo pinta a que el sábado le vamos a ver a Richard Mina de lateral derecho. Entonces, por ahí no entiendo yo tampoco, porque si le saca a Ángel Bioti, por lo menos trae un lateral ecuatoriano, no importa que no sea extranjero. Pero no fincharon tampoco hasta la actualidad todavía eh, en ese puesto. Entonces, sí me preocupa un poco esa situación. Luego, lo de Speedy González, claramente era de los que creo que todos estamos de acuerdo el hinchada que se merecía salir muy bajo su rendimiento bajísimo eh, me acuerdo del penal que se jaló contra Olmedo y demás entonces eh, se fue cavando su propio hueco creo yo el pobre Spidey González lastimosamente sí está muy fuera de ritmo no es nada comparado a lo que fue con Independiente y en el Cuenca y lo que le llevó a llegar a México entonces totalmente entendible su salida creo yo ahí también y lo del Nacho Herrera eh, aquí podemos discutir con la hinchada mucho porque para mí, Chinito no sé qué opinas, pero para mí también se merece al, el Nacho Herrera salir por bajo rendimiento el Nacho Herrera en todo el año te metió un gol y fue la primera fecha contra el Nuchuk Runa y luego te metió unas 3, 4 asistencias no más levantó bastante su nivel al final del semestre hay que decirlo, pero también o sea no 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 lo no valía para mí forma de ver que se utilice un cupo extranjero ahí y con, dado su bajo rendimiento su edad tampoco creo que le ayudaba mucho tenía 33 y tres mal o 34, entonces se entiende eh, no sé tú qué opinas de, de, de estas de estas salidas eh, a ver como, como como digo a mí yo la bueno ah. ¿Cómo te digo. Eh, o sea, está bien todo lo que dices, porque les has ido mencionando en sus bondades y en sus malos momentos, digamos. Eh, yo me hubiera quedado con con, con los nacionales, ¿no? Con, lo, con los nacionales, eh, tanto Janus como el Medo, porque no tenemos variantes. Y de ahí, eh, Bioti tenía que salir por porque como dije, o sea, tuvo buenos y malos momentos, tal vez cumplió, digámoslo así, pero eh, si es que buscabas un mejor refuerzo, por ahí eh, debería salir por, por lo de extranjero, ¿no? Eh, la tú Ordóñez, por ahí no comparto mucho. Yo, yo le hubiese dado algo más, pero bueno, si es que no le gusta el técnico, ahí sí es mejor que salga, ¿no? Eh, la forma en la que está saliendo no, no nos gusta a todos creo eh, todos los hinchas del aucas porque o sea es no sé poner demasiado Malísima eso Malísima la forma en que está saliendo en, o por lo menos en, en lo que se lee o el se contexto y en relaciones públicas exacto entonces bueno eh, eso en general eh, y, y eso creo que es lo, lo a ver yo, yo creo que también es lo que yo pienso ¿no? A ver, si me dices... O sea, yo, yo, yo te di mi punto de vista y la hinchada quiere escuchar, obviamente, pero para que pongas los comentarios y vamos leyendo. Pero para mí la tuca, como te dije, yo estoy totalmente de acuerdo que se vaya, pero obviamente no lo hubiera sacado mm -hmm. si es que no contratas sí. un 9 de suplente, de, de refuerzo, y hasta la fecha tampoco lo que locas han contratado un 9. Vamos a depender del de polaco. Eh, que si sea o no está al 100%, o tiene una roja o unas amarillas, ¿va jugar? O sea, en verdad es una seria pregunta que tengo, un gran asterisco que tengo. ¿Quién va a jugar? ¿Zambrano? ¿Que jugó en los juveniles cuando estábamos en pandemia y tenía 17 años? No se me ocurra nadie más, no se ha informado nada tampoco en las redes si ha llegado alguien, o así sea juvenil, o, 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 o no sé. Eh, pero hasta donde yo sé es el polaco y Zambrano. Y es el gran asterisco que tengo, yo no sé por qué el al mercado. No salió por alguien como la Yoya que está el Olmedo quebrado, ya con tres puntos menos, no sé por qué, como que no le pusieron tentar un poquito, o, o al mismo tiene angulo, eh, me hubiera salido a fichar algo así yo, pero bueno, se sabe que la situación económica del club tampoco es la mejor, o eso dan a entender, o se da a entender en lo que se, se lee, ¿no? Eh, esperemos que no sea tan, tan así, eh, eh, o lo que se escucha. Entonces, en ese sentido, ok, te defiendo, Chinito, en, ese, eh, en que, ok, la Tuca no, no tenía que salir si es que no tiene reemplazo. Uh -huh. Y ahí sí preocupa porque loco, no tiene reemplazo a, a eso la fecha. Sí, sí, sí. Eh, Y luego, nos Vivar, yo, yo lo hubiera dejado, y también a Marcos Olmedo, porque para Marcos Olmedo... O sea, me, me parece una buena jugada la Copa Ecuador. Hoy hubiera tenido muchísimos más... Ahí, ahí hubiéramos tenido muchísimos más minutos, Olmedo, en la Copa Ecuador y en los otros torneos. Es, un buen, es una buena banca, eh, me gustaba su nivel o lo que mostraba. Y luego lo de Janus Vivar también, necesitamos un cambio ya sea de enganche o de extremo, porque a veces jugaba tirado a la derecha. Y ahorita tampoco, ok, sí, llega Verón, pero no veo, hasta o se si lesiona Verón, no lo pasa también, ¿Qué va, ¿quién va a jugar de extremo derecho? Porque por la izquierda tienes a Cano y a Brian Sánchez. Pero y por la derecha, tampoco sé a qué juvenil va a jugar o, o quién de la reserva salió y subió a primera. Tampoco no, se sé informa la red, cuál es la plantilla o cuáles son los nuevos jugadores que están en el equipo de primera. Entonces es mucho el tanteo ahorita de nosotros también y de especular. Es, es la verdad, porque no, no, no se ha subido nada. Preocupa, no sé tú chinito, pero a mí me preocupa un montón porque la ya de por sí en el primer semestre de un equipo limitadísimo y cortísimo y ahorita se te fueron como ocho y solo trajiste dos, o sea ya tienes seis menos, inclusive de lo ya limitado que eras antes ya tienes seis jugadores menos. Entonces. Sí, sí, sí. Entonces me preocupa muchísimo el recambio, qué podemos meter. Yo creo que este semestre vamos a depender muchísimo de los once que juegan y de los que sabemos o los titulares fijos que conocemos, y ahí preocupa si se lesionan, si se expulsan, si lo que sea. Ay, pero bueno, chinito, sigamos con los comentarios de los hinchas para contestarles y responderles. Dale. Bueno, primero, Miguel Ángel Albuja, ¿a qué hora empiezan? Ya empezamos. Pero... La entrevista con... Con Ocho. Ronald. Ya, ya está Ronald acá en backstage. Eh, terminamos de este temita con ustedes eh, sobre los fichajes y todo eso. Y ya vamos con la entrevista a Ronald Briones. Eh, Miguel Ángel, vuelve a aucas por sus fueros. Ganamos la segunda etapa seguro. Ojalá, Miguel. Ángel. Está, está gustando esa... esa, <risa> esa <risa> pues, ese, ese comentario. Gusta. Exacto. Roberto, Roberto. Tito Mejía, que siempre es fiel a nosotros. Buenas noches, muchachos. ¿Qué pasa con el delantero que se. estrella que se iba a contratar? Todavía no, 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 no sabemos nada. No, no, es que no, es que no va a haber Chinito. Hoy día, hoy día, hoy dijo, en la red va, entrevistaron que... a Andrés y, y dijo que se cerró las, el mercado para nosotros, que Vidogle está contento con el plantel, que no va a haber más contrataciones. Entonces... Pero hoy se salen con eso y, y contratan, pero bueno, no se sabe. Sí, eh, sí, ojalá por el de <laughs> Laucas, espero. Pero. Bueno. Sí, eh, la Tuca no rindió por la táctica del Profe eh, dos delanteros con un 10 como Figueroa, ganamos mucho eh, Giovanni Álvarez, buenas noches ¿Qué hay de novedades de mi querido Aucas? Ya les estamos dando mi ahí vamos Giovanni, la... Gracias por Yo seguirnos ahí. Exacto, eh, no, y, no se olviden y, que, que estamos con Ronald Reanes que ya está aquí ya va a entrar eh, Richard Suquillo, eh, ¿qué tal amigos? ¿A los tiempos será que otra vez nos y amargamos de nuevo a mi criterio. No reforzaron el equipo. No quiero ser pesimista, pero ojalá no eh, terminemos en la B. No, Richard, no, no no tocó un tema, Richard, que, que, que le de, quiero decir que se quede hasta después de la entrevista con Ronald, que vamos a, a hablar de esto, cuáles son nuestros pronósticos o qué esperar de Laucas para esta segunda etapa. Entonces, Richard, quédate en sintonía y eso le vamos a tocar al, al final de, del programa. ¿Cuándo comienza la segunda, etapa. Empieza la segunda etapa? Empieza este viernes la Liga Pro y el Aucas juega el sábado a las 5 y 30 de la tarde en el Gonzalo o sea, contra Guayaquil City. Este es el último partido de la primera etapa. Ah, bueno, sí. El, sí la, es del, la segunda es el etapa. Partido comienza la primera a... etapa. Sí. ¿La segunda, cuándo empieza, Chinito? ¿Enseguida o hay descanso? Sí, ens... No, enseguida. No sé. Sí, sí, sí. No, enseguida. Sigue, sigue la primera vez. Porque este es el descanso okay. que hubiera habido, ¿no? Eh, de la semana. Eh, Santiago Chalco, para mí la turca no okay. se debe ir. Eh, confirmo. Vidoglio eh, sí, quiere poner de falso nueve a Cano. Muy buena, Santiago. <laughs> no, muy no, bravísimo. No, le, le felicito porque era un tema que quería tocar porque también vi en las redes sociales de los partidos amistosos y tal cual, al parecer acá no lo van a poner de, de falso nueve, de, no sé, de media punta porque el gol que le mete, a, no sé si al Nacional o al técnico, no sé el amistoso que jugamos, eh, metió gol a él y, y fue de falso 9. Entonces, eso también me deja una, dura, una duda aquí a, al gran comentario que, que se mandaron ahorita, porque si le usas de falso 9 a, a, a Cano, ¿y ahora cuál es nuestra banca o cuáles son nuestros extremos? ¿Me, o sea, ¿me entiendes, Chinito? O sea, supuestamente el titular es Cano por la izquierda, más aún si ya no está a Vivar. Y si juega de falso nueve, k ¿no? Eso quiere decir que va a ir eh, Brian Sánchez de titular. Se ganó. O sea, tengo entendido que vintió unos dos o tres goles en la, en la pretemporada. Eh, pero bueno, no sé. Es, tengo tanta incógnita de ahorita, Chinito, en verdad, que ya vamos a hablar. <laughs> eh, hay, eh, que, hay que verles el, jugar. Del, hay que verles jugar. Del, y... del programa. Y veamos qué tal nos va este día sábado. Eh, bueno, con eso, con eso, y vamos a dejar en paréntesis todo lo que estamos hablando, y vamos ya a conectarnos con, con Ronald, eh, porque ya está aquí, ya está conectado. Y con eso, por favor, ya empiecen a dejar sus, sus, sus preguntas. O preguntas muchachos. a Ronald. Eh, uh -huh. Ay, no. sí. Ronald, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, eh, bien, gracias a Dios y a usted. Hola Ronald, Muy buenas bien, noches. Gracias. Qué bueno tenerte en el programa. Y de mi parte, Sebastián, te saluda y, y agradecerte por tu tiempo. Me imagino que estás con la familia o pronto a, a, a cenar, a comer. Entonces, gracias por este tiempito que a la hinchada le motiva. Más aún sabiendo que jugamos el sábado, que ya empieza el cerrando del ¿no? campeonato. Entonces, Brian, muchas gracias por, por estar aquí. Ah, para mí es un placer, ¿no? Eh, la invitación y eso. Y nada, me siento contento pues porque me he tomado en cuenta pues a mi corte edad y eso y porque soy nuevo no y, nada. no no a ti eh, en los pocos partidos que, hay, que has jugado con Aucas y has demostrado que quieres comer, comer el mundo y eso es bueno eh, nosotros los hinchas del Aucas siempre apreciamos eso que, que sientan la camiseta que, que les guste jugar en el equipo que les guste el fútbol porque eso es lo que lo que nosotros ahora que estamos solo viendo por televisión, eso es lo que, lo que vemos, ¿no? Y eso es lo bueno, Ronald. Eh, bueno, mi primera pregunta, Ronald, ¿cómo, cómo te has sentido eh, vistiendo la camiseta de Aucas y cuáles son tus, tus aspiraciones de este 2021? Eh, la verdad que yo me siento tranquilo, me siento bien, creo que me he preparado para esto. Eh, en Aucas me siento, o sea, es mi primera casa, lo digo así porque me dieron la oportunidad de poder debutar en primera. Eh, me siento, o sea, no sé, es algo como que inexplicable, por lo que para todo jugador no sea sé, algo bonito. Cuando te dan lo, las oportunidades, eh, te deja, no sé, la libertad de poder hacer tu fútbol. Entonces, es, es mi casa en sí. Muy bien, muy bien. Cevitas, tu no, pregunta. Que, que grande, Ronald. Eh, yo, Ronald, te, te quería preguntar para empezar desde eh, de, de cero contigo en la entrevista, es que nos cuentes a Laucas de dónde viene Ronald Briones. Eh, que nos cuentes tu pasado, cómo empezaste, dónde, y, y a la fin. Eh, Final, yo... ¿Cómo acabas aquí en Aukas en este 2020? <laughs> Perdón. Eh, yo soy de Guayllas Mira eh... tú. Mi familia todavía en Guaquillas, eh, mi mamá, mis hermanos. Y yo salí de una escuelita, la verdad, llamada Municipal Guaquillas. Salí de ahí, ten, eh, estuve en esa escuelita desde los 10 años, pero obviamente jugaba desde mucho más pequeño. Entonces, eh, en el 2015, 2014, por ahí se me dio, o sea, la idea de salir, salir de mi casa, probarme en un equipo de fútbol. Y vine a Dara en el 2016, tanto rondando, por ahí creo que conozco todo Ecuador gracias a eso. <laughs> eh, llegué a América de Quito cuando estaba en segunda en el 2016. Y luego pasé a Universidad Católica. Estuve 2017, 2018 hasta mayo, por ahí marzo, ¿no? Y luego me fui a Norteamérica. De Norteamérica pasé a un equipo español. Pasé de 2010, hasta 2019 hicimos una gira anteriormente en Norteamérica fuimos a España a Portugal y luego eh, me fui a Real Ávila de España jugué ahí una media temporada y perdón que te corte Ronald pero te, perdón que te corte pero hoy te vas de España justamente por esta gira porque había scouts o algo y te vieron te contrataron sí. no sé sí okay. eh, igual eh, bueno en España nos enfrentamos con varios equipos igual en el Portugal Sporting Lisboa eh, Sporting Braga, Porto, eh, muchos equipos conocidos pero categorías inferiores, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces eh, hubieron muchos scouts ahí y para jun junio de 2019 me llamaron y me dijeron, bueno, ¿te tenemos este equipo y tal, y entonces ahí fue que yo di el sí y salí, salí de aquí. Fui a Real Ávila, estuve también en el enencia por Nastur estuve mitad de temporada, mitad de temporada y volví. Al volver, eh, o sea, me volví por lo que hubieron tres equipos interesados en mí y, o sea, en uno de ellos estaba Aucas y, o sea, me gustó el, no sé, el proyecto que tenían, o sea, me pareció importante. Aparte, pues, me habían hablado de las oportunidades que me podían dar y eso. Y llegué aquí y, la verdad, me siento tranquilo, me siento bien. Muy bien, eh, vamos con, con ¿Y las si preguntas. También saber, de... Ronald, otros... no, y si se, se puede saber, son... Ronald, cuáles dieron los otros. No, cuáles dieron los otros dos equipos interesados. <laughs> Me primero que ya callaba, la verdad. <laughs> ah, bueno, no, no, todavía está bien. Pero qué bueno que te hayan, o sea, en, en ese sentido, encontrado en, en, bueno, en, en Europa, porque no, no sé quién obviamente te habrá visto, pero te, yo lo puedo decir, que buen ojo, porque. Se nota en la cancha, Ronald, y, y antes de co seguir con los comentarios de, de los hinchas que te tienen a ti, es, ¿tú cómo te consideras como jugador, Ronald? Porque vemos que tienes muchísimo buen manejo de balón. Eh, no sé si te consideras un tipo de enganche, enlace tipo Víctor Figueroa o te gusta jugar más, más por afuera. Eh, la verdad no te voy a mentir, pero yo toda mi vida he jugado de nueve. Ah, de, de nueve. nueve. Ah, bueno. Hasta, bueno, desde que yo no, era, no, a ver, wow, los primeros no, me años, yo era arquero. ¿Ya? En mi escuelita, yo era arquero. <laughs> yeah. yo era arquero okay. eh, luego, al pasar, creo que pasaron dos tres años que fui arquero y, y me volví nueve y nueve y nueve. Jugué en Católica de Nueve, jugué en América de Nueve, que incluso hice 18 goles en 16 y 14 partidos por ahí. Ah, mira. Eh, jugué, la, bueno, jugué en Norteamérica, jugaba de 9, y ahí fue que ya me fui este haciendo enganche. Bueno, llegó un profesor, Adolfo Monsalve, que me retrocedió un poco porque veían a mí, me lo decía, ¿no? Que veían a mí que a mí me, te, me gustaba tener bastante el balón y tenía buena visión. Entonces me metió eso en la cabeza y desde ahí eh, jugué en Real Avila de 9, en, en Norteamérica de 9. Eh, de, de enganche, que digo, perdón, en eh, la herencia igual de enganche. Y acá la verdad me siento bien. Eh, la verdad que tengo al lado un, un profesor, diría yo, eh, que es Víctor Figueroa, sí, sí. que me ayuda bastante. Entonces, sí, me gusta jugar más de enganche, de un 8 y sin más. Y bueno, aunque igual si me ponen de, de extremo, como lo he venido haciendo, me han puesto de extremo. No, no, no. Sí, porque no hay yo problema, creo que ahí pero... se te complica, se te complica a ti un poquito, Ronald, porque como tú eres enganche, pero está Víctor, no puedes jugar uh -huh. con dos enganches. Entonces te toca irte y abrirte a la banda por la izquierda, pero como tú dices, no, no le ves problema. Aunque no es lo tuyo, uh -huh. pero te sientes cómodo. Sí, la verdad. Okay. Me... Yo me siento tranquilo. Sí. Muy bien. Chinito, Miguel. Qué Ángel... nos a Ronald. Sí. Miguel Ángel Albuja nos pone Ronald, ¿en qué posición jugarás la segunda etapa? Eh, de enganche, pero más retrasado. Un poco más retrasado. Muy bien, enganche retrasado. Ya, ya tengo una idea, pero, no, no, ya tengo una idea. Para un mí mucho, va a jugar. Pero, mucho, pero más, es, más atrás. Para mí va a jugar. Uy, se te fue a tener. Tapiero, un poquito más adelante. Víctor de enganche. Ah, ya. Yeah. William Egas, debe llegar. Jugador. Gente de aucas mira ya te tienen ya te tienen muy buenos eh, sí, como, nada eso es, eso es lo que yo espero pero o sea ustedes saben que que uno juega es por tener bien a su familia ¿no? Es, es sí, gusto, es. no darle a toda mi familia y creo yo que si si se da la oportunidad de seguir aquí que las cosas sigan bien pues yo encantado de la vida como lo dije antes yo me siento tranquilo esta es mi casa y y me gustaría, la verdad, ser un referente. Bueno, aunque falta oh, bueno, mucho, Ronald. soy todavía un, un... Soy joven, demasiado Ve joven todavía. 21 años recién cumplidos, ¿no es cierto, Ronald? Muy bien. Ya mayor, Giovanni... ya mayor de edad. <laughs> en todos <laughs> las... Giovanni Álvarez dice, Ronald Briones, buenas noches. ¿Cómo están preparados para la segunda etapa? Eh, la verdad, nosotros... Ese mes que nos, que nos dieron, bueno, ese mes que hemos tenido de para el campeonato y eso nos ha ayudado demasiado como para poder ser un equipo compacto. La plantilla está, para, a mi pensar, a mi criterio, demasiado bien. Eh, estamos, o sea, en todas las líneas hay un jugador de más, ¿me entiendes? Que, bueno, somos juveniles, sí, pero creo yo que podemos dar un, ese plus que, que se necesita en el equipo. Y. Nada, lo que nosotros queremos, pues lo que hemos pensado siempre, desde, desde que empezó, es llegar a los Libertadores, eh, así sea Copa Sudamericana, pero estamos con el objetivo de, de ganar la etapa y, y llegar a, li, a los Libertadores, la verdad. Muy bien. Acá está tu familia también en los comentarios, creo. Milady Briones, <laughs> un talento de la frontera desde pequeño, le ha gustado el balón, me da mucha alegría verte aquí, sí. tu familia sabe tanto esfuerzo y sacrificio que te han pasado por estar donde estás. Eh. Qué lindo, ya. qué lindo. No, ella, ella es mi hermana. Es mi hermana, madre, la que siempre estaba, la que me llama, así sea, para pa decirme que caliente bien el agua. Muy bien, muy bien. Eso es lo, lo, lo bonito eh, y tu sacrificio. El fútbol es de sacrificio y mira lo que se puede lograr, Messi, Cristiano o Verde. A Antonio Valencia, a todos los mejores jugadores. Hay que, hay que seguir, esto es sacrificio y llegará el momento. Eh, a ver, vamos a seguir con los, con los comentarios. Eh, acá está. Chinito, había, eh, Ronald espérate, ¿había alguien que le, que le escribió. Sí, no, no, no. Espérate, espérate. Chinito, había alguien en, en, de hinchada que te saltaste que le puso a Ronald: ¿cuántos años tiene de contrato con, con AUCAS? Aquí está. Sí, es que no Daniel, Jura, decir ¿cuán, ¿cuántos no? años de contrato o cuál es tu contrato? Si es que puedes decirlo. No sé si se podrá decir, pero tengo hasta el 2025, creo. Yo. Allá. Ah, Muy bien. Todos estamos tranquilos. <risa> <Sí>. <risa> eh, acá William, que nos pone eh, el mejor programa de los hinchas para los hinchas. Muchas gracias, hermano. Eh, seguimos. Cevitas, tienes... ¿Tienes más preguntas? Tenemos briones para rato. Uh -huh. Sí, no hay problema. Eh, sí, Ronald, yo te quería preguntar. Eh, tú dices que tu mentor es Víctor Figueroa, eh, que creo que todo el mundo ya medio que lo sabía de, 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 por las fotos uh -huh. y por la posición que juegan y demás. Uh -huh. eh, y yo creo que te destapas y te, a nosotros los hinchas en el partido con Liga, que justamente no estaba Víctor y tú jugaste de enganche, metiste la cebola al polaco y ya desde ahí mostrarte tu, tu dote. Entonces, yo te quería preguntar, Ronald, tienes un jugador que es facilísimo? Yo sé que vas a decir Víctor, pero si hay otro me puedes decir, ¿qué jugador es muy fácil jugar dentro de la cancha en Aucas? Muy fácil entenderse dentro de la cancha en, en Aucas, que se hace fácil el juego. Eh, bueno, aparte de Víctor, Edison Vega. Muy bien muy bien toda la exper eh, experiencia eh, claro obviamente eh, cómo no eh, a ver Ronald eh, cuál y con, con la misma línea de Cevitas cuál es el jugador rival con el que tú dices quiero jugar eh, algún día un jugador rival que yo quiera que yo de, quiera jugar algún día de aquí del campeonato ecuatoriano ¿no? No, no, de, de la liga pro a mí me gusta mucho Damián Díaz, la verdad. Damián Guito Díaz, muy bien. Extranjero, sí. Pero también me gustaría jugar con, con Facundo. Facundo Martínez. Eh, ya, yeah. eh, todos de tu misma posición. ¿Cuál? Eh, cómo, ¿Cómo sentiste? ¿Qué celebraste más? ¿El, el, ¿Esa asistencia que le mandaste al, al, al polaco contra Liga? O el gol que metiste a, al, al Cuenca. La verdad, pa, sí. Bueno, a mí no sé, más me volvió así la alegría al extremo fue contra contra Liga, pues era un clásico, ¿no? Ya. Entonces la asistencia para mí fue oh, mucho más. O sea, me hubiera gustado marcar, pero, pero me, me no sé, la, la asistencia fue algo, es, es que es algo inexplicable por lo que es un equipo grande de liga, ¿me entiendes? Claro, claro, claro. Entonces, es... ser protagonista en ese partido mira, me ayudó bastante y también me, me, me sentí demasiado bien. ¿Para qué? Muy bien, Ronald. Eh, a ver, vamos con las preguntas igual de la gente. Acá está Ana Paula Paladines, dice, eres un crack. Muchas gracias. Que te bendiga. Miguel Ángel, Ronald, ¿qué, ofrece, ¿qué ofreces a la hinchada? Nos pone eh, La verdad, yo no soy de, de ofrecer nada. Eh, a mí me gusta trabajar, hacer mis cosas bien y dar este, a mostrar lo que uno trabaja, eh, los frutos que da. Tú sabes que quien trabaja, quien eh, siembra bien, cosechará cosas buenas. Cosechará buenas. Totalmente, Ronald, totalmente. Eh, a ver y dentro de eso no quiero decir que nos ofrezcas algo pero eh, tu objetivo de, de goles o de asistencias en el año tienes un objetivo personal que es bueno tenerlo no o sea siempre sí, o sea, como jugar eh, tienes que ponerte metas en mí está jugar los los minutos lo, lo más posible me entiendes y creo yo bueno yo soy de las personas de que las, los goles qué sé yo las asistencias se dan por sí solas no hay que como que aferrarse a algo sino que trabajar, trabajar bien y las cosas vendrán, ¿no? Muy bien. Y lo mío, como te lo dije, sumar minutos, sumar minutos, sumar minutos para tener más experiencia y poder como que sentirme más tranquilo conmigo y, y dar, dar este, no sé, buenas cosas a, a los hinchas, a ustedes que están pendientes a nosotros, ¿no? Claro. Ronald, antes, antes se me cortó, y, y, y perdón, pero de lo que tú nos dijiste, Dijiste que este año vas a jugar como un 8, un enganche medio retrasado. Eh, yo había dicho, no sé si se escuchó, que me das a entender de que a, van a jugar con tapiero de 5, tú un poco, un poco más adelantado no, y el negro de enganche. ¿Es posible? No, se te escucha cortado. ¿eh? Se, te, se te cortó, se evitas de nuevo. Pero dice más o menos que... que... Que, que tú, de, de que tapiera un poquito más eh, atrás, ¿no? Y que, que Ronald jugaría más adelantado. Y eh, eso es lo que creo que dijo Cevitas. Sí, pues así tal cual, la verdad. Eh, tapiero, mi persona. Bueno, no sé en sí si. Sí, sí, y seguirá así la alineación, porque <laughs> tú sabes que los técnicos suelen cambiar las cosas. Entonces, pero normalmente hemos venido así. Muy bien. Eh, a ver, Ronald, ¿cuál es tu tu figura a seguir eh, internacionalmente? No, sin decir Messi o, o Cristiano Ronaldo. No. Eh, a mí me gustó mucho la carrera del Thierry. De ya no tío, ya tío, es, tío, tío. Ajá, ya no es jugador profesional, ahora que es técnico pero a mí me gusta él demasiado, eh, él jugaba de extremo, jugaba de nueve, bueno era por lo que yo jugaba de nueve antes y me gustaba demasiado él Muy bien, y eso es pues, Actualmente algún jugador este, que que quisiera seguir pues, la verdad me gusta mucho ecuatoriano, que es? ¿Sí? Eh, me gusta mucho este Cristiano Cristian Cristiano muy bien uh -huh. Que se puede considerar un 8, entonces se entiende Chinito, perdón, ¿qué había dicho Ronald cuando le dije mi pregunta cuando se me cortó? No, que, 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 que más o menos sería así, pero pueden cambiar las cosas que puede claro, porque, a ver, el técnico Rondal, eh, Johnny que juega de esa posición que es un box to box un 8, no, no es un 5 de marca neto, está a cuatro fechas suspendido, por eso yo decía que Tú vas a reemplazarle, me imagino, en ese rol un poco ofensivo, como tú dices. Y te quería decir, para que le comentes al hinchada, y qué esperar, porque con esta pretemporada mucho no sabemos, estamos medio ciegos en ese sentido, es ¿quién va a jugar por la izquierda? Eh, si nos puedes contar, ¿Cano, Brian Sánchez o Cano va a ir de media punta? Yo, yo tengo un dicho que dice... Eh, a ver, lo había escuchado que era que íbamos a ir a la guerra, pero estamos avisando, ¿no? Con qué armas vamos y eso. Ah, ok, ok, ok. okay. Entonces, bien, bien, bien. <laughs> como que me reservo, igual vale el sábado van a ver. Y, bueno. o sea, como te dije antes, el equipo va a estar bien. Eh, le tengo fe a mi equipo. Entonces, eso está bien. yo creo que vamos a dar buenos resultados para que. Ronald, ¿habías dicho que están con dos por puesto? ¿Dos jugadores por puesto? O algo así, se me cortó, pero alcancé a escuchar algo así. ¿Es verdad? Sí. Tenemos, hay bastantes jugadores la verdad, entre eh, o sea, juveniles y los que son de experiencia y eso, eh, tenemos una plantilla buena. O sea, para el conocimiento de la hinchada de lo que tú nos dices porque esta segunda etapa, y, y lo hablamos antes que, que tú entres al programa se fueron ocho jugadores vinieron dos, que son obviamente Verón y, Font y Fontanini eh, y lo que tú me estás dando a entender es que bastante gente en la reserva subió a primera y por lo sí. tanto tenemos estos dos por puesto Exacto, así okay. es. Ok, para, para darnos una idea del sábado nada más y tener un poco más claro <laughs> Acá Richard Suquillo dice, un abrazo, un abrazo para este crack. Eh, solo quisiera pedirte lo mismo que le pedía a Vivari y Alvarado, jóvenes que pasaron por el equipo. No importa quién la meta, lo que importa es que el equipo gane. Nada de egoísmos, bendiciones y suertes para el resto de la temporada. Gracias Richard. Eh, Rich y Richard, yo dudo, que, dudo muchísimo que Brion sea egoísta, porque si tiene esa mentalidad de 10 y de enganche, sabemos perfectamente que esos jugadores, su rol es dar el, al, sí. al mejor ubicado, ¿no es cierto? Al compañero mejor ubicado. Si es que tú la puedes meter, obviamente bienvenido sea, pero yo creo que los ojos de un 10 siempre están en, en quién está mejor posicionado de, de los compañeros, y eso lo ha demostrado el negro Figueroa, que es su mentor. Entonces creo que podemos esperar cosas parecidas De, de Ronald, mi estimado Richard eh, Muy bien. Dale, yo, digo, yo sigo con Para que nos cuentes un poco de la intimidad de, de, Del equipo, del plantel ¿Quién es el El más, no, no canchero Pero el que más molesta, el más chistoso El que te pone la música, <laughs> la cumbia En el camerino <laughs> Eh no, yo suelo decir el alma, el alma de la fiesta, ese es Richard Mina. Ah, mira tú. <laughs> sí. bueno. bueno ¿sabes? <laughs> Un amigo, no sé, demasiado bueno para qué. Muy y, bien. Y, la, y la otra cara, ¿quién es el más reservado acá? El más tranquilo. El más sereno, reservado. Medio serio. <laughs> hay muchos, la verdad, hay muchos. Pero con el que más he visto es Tapiero. Ah, mira, tú no me hubieras imaginado porque es colombiano, los colombianos más o menos suelen ser también sí, un poco. Es, es, por ese, por ese motivo mismo es que te lo digo. O sea, yo conozco, tengo amigos colombianos y eso, y, y son, no sé, aquí, alegres aquí sí, y eso, exacto. Sí, sea, sí, sí. Pero, pero, ta, pero tapiero en la cancha este. No, ese ah, te come. Se, come. ¿eh? Claro. se escucha en la tele que pasa, pero gritándole a todos, sí. con personalidad, obviamente. Eh, Él habla mucho, ayuda mucho para que... Muy bien. Yo creo que tiene que ver mucho porque era capitán en, en el América de Cali, entonces creo que ya tiene ese, no sé, digamos, esa voz de mando puede ser adentro para ustedes, eh, obviamente los menores, porque no sé tú qué opinas, Ronald, pero creo que para ti y para los juveniles, ejemplos de, dentro del equipo en la cancha serán Víctor, me imagino que Vega también por su experiencia, Tapiero y Frascarelli, los que les guían, me imagino, a ustedes. Sí, ellos son los que más nos hablan. Eh, bueno, yo soy de las personas de que me gusta que me hablen bastante en la cancha para, para no cometer los mismos errores o no seguir cometiendo errores, ¿me entiendes? Y ellos son los que están ahí, los que dan el pecho por nosotros y nos ayudan demasiado. Buenísimo saber eso, Chinito. ¿Qué tenías? Dímelo. Yo tenía una pregunta eh, buenísima. Dígale. Ronald, ¿tienes un apodo todavía o no? Un sí, apodo futbolero. El maguito, ¿Cómo te decía? Algo así. No, no, a mí toda la vida me han dicho el gato. El gato, el gato, más nada. Más nada. Y ahí mi más familia nada. que me pone otros apodos, pero eso ya es algo interno, ¿verdad? De ahí todos me conocen como el gato, el gato. Muy bien. O gato. sea, en la, cancha, ah, bueno. en la cancha y el plantel también te dicen gato. Sí, gato. Ok. Muy bien. Eh, a ver, William Megas, dice... ¿cuál es tu.? A ver, Ah, sí. ah Willy, perdón, ya, ya voy. William Megas dice: Yo lo veo como Juan Román de Kelme. Eh. Ya le está poniendo. <laughs> la vara muy alta, y, ¿eh? la, vara la vara altísima. Uf. <laughs> eh... Pero bueno, hay que, hay quedarse con los grandes siempre, Ronald. Ese Es el sueño, me imagino. Sí, pero a veces es que cuando uno hace eso y las cosas salen mal, le dan palo también. <laughs> Así, es el, fútbol, así, así es. es el fútbol, sí, sí, sí. Y creo por eso no la... sé, yo trato de ser un poco más reservado así en, ese, en esos temas de compararme con otro jugador, prefiero ser yo y, y ya. Y me parece bien. perfecto, Ronald, en verdad. Yo creo que eh, mientras más perfil bajo, como tú digas, y callado y hablar en la cancha, como, como se dice, creo que ahí está la, la solución a, a todos, ¿no? A los críticos, a los que no creen o a los que no apoyan. Ese, esa es la forma, Ronald, así que te, te felicito. Eh, chinito, ¿tú qué ibas a decir? No, iba eh, una, una pregunta no futbolera. ¿Cuál es tu canción favorita o banda favorita que escuchas siempre? Y si es que tienes una cábala antes de entrar al, al partido. Yo escucho mucho el vallenato, bachata, sí, salsa. O sea, creo que, pero antes de, de todos los partidos, escucho música cristiana, la verdad. Ya, muy bien. Ok, sí. muy cristiano, Ronald. Sí o sea, sí. escucho música cristiana y eso es como que me ayuda a sentirme menos nervioso, a calmarme y a entrar con ánimo a los partidos Muy bien, ese es tu, tu cabal entonces. Exacto, eso es lo que hago siempre. Cevitas Ronald eh, yo para saber más de ti, dentro de la cancha ya sabemos tus cualidades, como te dije antes, no sé si se cortó, pero con la bola se ve que la amarras muy bien que la aguantas muy bien y tienes ese pase filtrado pero además, ¿qué podemos esper esperar de Ronald de aquí en adelante? Me refiero a que, ¿te gusta, no sé, cobrar tiros libres? ¿Eres bueno? ¿O, o tienes áreas para potenciar que dices, me falta, necesito mejorar? Yo creo que eso es lo, lo que ahora último estoy practicando, la verdad. O sea, me gusta patear tiros libres, tiro esquina y eso, pero siento que aún me falta, como que mejorar la técnica, ¿me entiendes? Y entonces, de ahí el de resto me siento, No sé, me, me siento bien, o sea, los pases largos y eso que, que lo suelo tirar me salen bien. Y algo natural en mí es los giros, porque yo agarro el lo balón sí. y, y giro <laughs> sin más, así tengo una marca ahí, ¿me entiendes? Yo y creo que eso de... lo vemos todos los fin de semana, totalmente. <laughs> <Yo acuerdo. creo. risa> Ronald, ¿y quién es el mejor cobrador de tiros libres para ti en el equipo ah, hoy en día? Tenemos. Eh, ahí hay, hay, hay dos, Johnny Quiñones y Víctor Figueroa. para tú? Muy Patean muy bien. Johnny, me imagino que para tiros más de lejos, ¿no? No, que, ¿no? Lo, los dos, cuando se ponen a patear tiros libres, los dos de cerca, fuera de 18, unos dos metritos más y de, de ahí. Muy muy bueno, mira tú, ojalá, ojalá se les daba el arco en tiros libres. Creo que no hemos visto uno de Laucas de tiro libre hace, hace un buen tiempo. Yo creo que... <laughs> recuerdo. La... Este año, este año ninguno, ojo, ¿eh? Pero creo que yo el último que recuerdo es del anterior año contra Mushuk Runa en Ambato, uno del Negro Figueroa. Creo que la clavó, eh, si no estoy mal. Pero sí, yo creo que es mucho tiempo. Eh, y Ronald, ¿cuáles son tus eh, aspiraciones en, en tanto en el club, en el, el Aucas este año de lo que queda y en un futuro cómo sería? Tu debut ideal soñado en una selección ecuatoriana de Gustavo Alfaro? La verdad, bueno, todo, creo, yo, yo creo que todos los futbolistas se preparan para eso. Eh, todo futbolista quiere estar en la selección. Entonces, lo que yo hago es prepararme bien eh, para cuando se dé, porque tengo fe de que se va a dar. Entonces, eh, lo que hago ahora es como lo había dicho antes jugar los lo minutos lo más posible poder mostrar mi fútbol y que se puedan interesar en mí y que me puedan tomar en cuenta ahí yo creo que Ronald más tarde más temprano que tarde se va a dar esto eh, yo creo que tus cualidades nos han dado una muy buena sensación a los hinchas y te digo personalmente y me imagino que el resto se me va a unir eh, se te ve unas cualidades muy muy interesantes que lo mejor que te podemos desear es éxitos como tú dices, perfil bajo, cabeza baja, concentrado eh, y, y sereno, porque sabemos que el fútbol en ese sentido se puede complicar porque, como tú dices, capaz de algún rato a alguien se le alza los humos y, y no sé, se puede perder un poco el camino y eso suele pasar. Entonces, eh, te confiamos muchísimo, yo confío en ti muchísimo. Eh, Adrián Espinosa nos dice aquí, saludos crack, eso es a ti, qué felicidad de ver jugar a Briones que esta segunda etapa lo des todo al llegar a, a la selección. Totalmente de acuerdo, eso va a llegar, eh, Ronald, y yo quería preguntarte, eh, o bueno, no me respondiste, lo colectivo, ¿qué es lo que deseas para, para el AUCAS y, y el equipo este, este semestre? Eh, lo colectivo, o sea, ayudar en lo que más se pueda, eh, dar este, mi mayor esfuerzo para, para poder lograr el objetivo que tenemos todos planteados, ¿no? llegar a Libertadores, darle una alegría a nuestra hinchada, pues, y, 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 y la verdad que me gustaría jugar una final con Aucas. Y eso tendría, y eso tendríamos que ver este fin de semana si sería contra Melec o contra Barcelona. Entonces hay que ver cómo se define esa etapa. Eh, contra, chico, el venga, contra el que venga, contra el que venga. Así mismo Lo ideal eso. sería, y te no, conto, me importa te, me. Por, por la historia del Aucas, ¿no? Eh, yo creo que todo hincha del Aucas quisiera en algún rato de la vida que la final y dado el formato de, del campeonato actualmente, que sea con la liga. La eh, no sé esa. si has oído <laughs> o si te han comentado que es del superclásico, que es del rival Exacto. histórico que de, de toda la vida, es de ese partido que no se puede perder o por lo menos no, las ganas no pueden faltar dentro de, de la cancha. Eh, y tú lo demostraste en el, en el Rodrigo Paz con una, un partidazo tuyo, no solo por la asistencia, pero por cómo jugaste. La dejaste pasar para el gol luego de, 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 de Alex. Que, no sé por qué no le dejó entrar porque era gol de cuero. No sé si hubo un en enojo en el camerino ahí. No sé, no. No sé qué haya pasado. Pero, pero era gol de cuero para mí. Yo creo bueno, que ya estaba dentro, la verdad. No, no, la, la mete en la línea, por eso lo cuentan a él. No, no entró completo, por eso digo, no sé por qué no la dejó pasar, pero bueno eh, lo no, importante era la es emoción, que... bueno lo que se vio en el camerino ese partido fue la, la emoción, no sé, de, de haber ganado después de venir, de, de, esta, de todas esas cosas malas que nos pasaron sí. y no sé, solo bueno, yo me siento al lado de Alex y Cuero al lado mío también entonces <laughs> es como que, que yo los lo jodía así le decía acá está el robagol, robagol y, y así se <laughs> Pero yo pensaba que se lo habían dado a cuero, la verdad No, no, le robó, le robó Alex, Alex, no, Alex, sí, Alex le robó no, Alex, Se lo decía sí, por sí, joder, sí. pero entonces eso, <laughs> sí, el, mañana el, Le, le de todo El Alex <laughs> oficial y la Liga Pro pusieron el gol A, a Alex ah, y en la Alex, cámara se claro. ve que, que no entra del todo Estaba mitad adentro, mitad afuera Por lo tanto <laughs> eh, Fue obviamente gol de Alex, gol de Alex sí. y, y, y Ronald, para cerrar Y no molestarte mucho yo de mi parte, obviamente, luego si Chinito tiene otra, te va a preguntar, pero para mí es, a ver, y siendo sinceros aquí, francos, honestos, esto es una duda que quería preguntarte, ¿tu debut de Aucas y de Alex, porque también eh, debutan los dos casi al mismo tiempo, se adelanta justamente por estos temas del COVID que nos pasó en el equipo y el plantel, o igual ya iban a debutar, a debutar pronto? Yo creo que sí, la verdad sí digo por eso. Porque como muchos saben, no sé, cuando estaba el profe Tempesta, eh, no, 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 no salíamos ni en la lista de convocados. Entonces, no les tomaba en cuenta. Era como que, o sea, tenía sus jugadores, ¿no? Entonces mm -hmm. nosotros tuvimos que ganarnos ese espacio. Al venir esto del COVID y eso, entonces muchos jugadores salieron antes que mí con COVID. Y eh, yo aproveché esa semana, ¿me entiendes? Aproveché esa <laughs> semana, rezar con todo entrenar, 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 pero lamentablemente caí con COVID también. Sí. Pero al volver, creo que esa semana me ayudó demasiado como para podermelo ganar al profe, creo yo, en mi criterio. Y desde ahí ya, o sea, no sé, vi algo diferente en mí, no sé, y me metió, y hasta ahora, <laughs> o sea, confía en mí, me da libertad y estoy tranquilo. <laughs> no, sí, o sea, yo creo que entonces tuviste esta oportunidad. Ante el mal tiempo del, del equipo Exacto. en sí, una gran oportunidad para ti que dijiste: es ahora o nunca, es o me Exacto. muestro o otra vez quedaré en el olvido. Así sí. me muestro. Muy bien, con la última pregunta de la gente, Daniel Jurado dice: eh, Ronald, tienes mucho talento, llegaste a Aucas, donde nos gusta ver jugar a jóvenes, donde, lo, eh, donde tu oportunidad y que salgas a jugar al exterior y seas referente de Aucas, seas parte de la historia de Aucas, un abrazo. Eh creo que ya toda la hinchada ya te le metiste en el corazón con esa asistencia al, a la liga, el golazo al cuenca, así que ya estás bien metido. Ahora a seguir rindiendo, Ronald. Y la última pregunta de parte mía, eh, ¿de aquí a cinco años en dónde te ves jugando? Y eso, en sí. Eh, la verdad, yo no, lo que sí sé es no, no verme en Ecuador, porque okay. pienso, darle, ajá, pienso darle lo... lo lo máximo aquí, concentrarme en lo mío y no sé, sea el equipo que sea, pero que sea de Ecuador, fuera de Ecuador, no porque no quiera jugar en Ecuador algo no, así, pero para crecer que, tú, sí, para sí, poder sí. crecer futbolísticamente. Y entonces, no podría decir un equipo o algo así porque no se sabe, no, pero fuera de Ecuador, si quiero estar. Pero hay una liga, una liga, una li eso te iba a decir, que, una a te, liga, tiente, liga española, mexicana. Cuando estaba en España me gustaba mucho la, la, la liga española, la verdad. Aunque veía mucho también la liga inglesa, entonces tengo ahí algo de, de sano, Anda la pero... premier, Ronald, anda la premier, por favor. <laughs> Está entre la liga y la Premier, la verdad. Muy bien. Eh, eso, eso creo que Ronald, muchas gracias por, por darte el tiempito de, de estar con nosotros, de responder nuestras preguntas, nuestras dudas. Y nos has dejado claro que bueno, nosotros tenemos algunas dudas de de Laucas, que como ya el sábado, pero, pero creo que están todos pensando en, en hacerlo lo mejor, y que tenemos dos por puesto que nos dejó la, eh, las respuestas de, de Ronald. Entonces, a darle lo mejor y que, que ojalá esta segunda etapa pues sea eh, feliz para nosotros, y que ojalá ganemos eh, eh, y quedar campeones. Ojalá ese es el sueño de todos. Ronald, eso es todo por, por mí, y Cebitas, la despedida. Ronald, sí, muchas gracias como te dije de, de entrada por tomarte tu tiempo, por, por darte este espacio con nosotros. La hinchada, como ves, es muy motivada contigo, te tiene muchísima fe, muchísima confianza, te la has ganado en poco tiempo y eso habla muchísimo de ti. Y lo que yo te puedo decir de mi parte es que te sigas esforzando, se te ve un chico sereno, disciplinado, responsable. Y eso creo que te va a llevar a muchísimas cosas buenas en un futuro. Como tú lo dices, me alegro un montón que tengas en, en ese futuro plasmado irte afuera. Me parece muy bien. Pero quédate un ratito más en el AUCAS, por favor, para obviamente verte acá y que quedes campeón con nosotros, Dios quiera, o nos lleves de esa tan ansiada Libertadores. Entonces, Ronald, toda la suerte del sábado. Estaremos apoyando desde la tele, pero pronto estaremos en, en la cancha letándote a ti y a los compañeros. Eh, nada, de nada, la verdad. Muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta, como le dije antes. Y nada, decirle a la hinchada que nos tengan fe, que nosotros vamos a salir a, a cada partido a matar para conseguirnos los tres puntos siempre y sea de local o de visitante, vamos a salir a matar. A, y nada, eh, que Dios los bendiga, muchas gracias y que sigan adelante con, con esta, este programa que ustedes tienen. ¿no? Gracias. Muchas Ronald. gracias, Ronald. Gracias. Eres bienvenido y aquí que siempre. Te que bueno, tengas una buena ahí. noche Ronald. Eh, chao, chao chao. Gracias. Igual. <laughs> bueno, ahí estuvimos con Ronald estimado chinito. Ahí estuvimos tal, con pareció? Ronald que muy 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 buen buen buena persona pues eh, y esperemos que, que le vaya muy bien. Ahora vamos con con los temas que estábamos hablando, ¿no? A ver, yo creo que ahorita ah. los temas que tenemos que meter es quedó pendiente de hablar de los de los refuerzos, ¿no? Sí. Porque sí, sí, hablamos sí. de las bajas, hablamos de quienes se fueron eh, y ahorita quienes llegaron, que es Fontanini y Verón. Chinito, ¿qué, qué opinas de ellos? ¿Qué, qué le puedes comentar a la hinchada? Bueno, eh, Fontanini, eh, yo lo veo viene con, con algo de cartel. Pero no sé si con algo de, de, sobre, de sobrepeso lo vi en las fotos. Sí, pero, yo también, me preocupa. Eh, según dicen, es, es que es ya el cuerpo así, es medio cuerpudo, digámoslo así, tanque. Eh, espero que sea así, que no seas sobrepeso en sí. Sí, tiene que bajar algo, me comentaron, pero, pero bueno. Eh, y de verón, pues, qué esperar, esperemos eh, lo mejor eso es lo, lo que me preocupa lo, lo, lo de Fontanini en sí, el peso Sí, a ver yo para contarle a la hinchada y, y que tengan un poquito de conocimiento porque obviamente me metí a averiguar, a ver videos eh, de, de estas nuevas incorporaciones para el AUCAS en esta etapa como tú dices, a ver Fontanini tiene experiencia en el fútbol argentino muchísima, ha estado en grandes planteles por ejemplo San Lorenzo eh, y Newell's también compartió con, con el negro un tiempo Perón también, si sí, no estoy mal. No, no, no jugó ni uno. No, no, no. <laughs> eh, Entonces compartió, por esto también creo que Figueroa Dal, bueno, me imagino, justamente porque le conoció en el, en el fútbol argentino. Y a ver, y, y de lo que he escuchado es que tuvo sus buenas épocas, sus buenos tiempos allá. Eh, últimamente no ha jugado mucho, no sé si llega con mucho ritmo futbolístico, lo cual me preocupa. Como tú dices, creo que vino un poquito subido de, de peso. Eh, pero bueno, eso con dieta eh, se baja y no hay problema. Pero eso sí me quiere decir que yo, no sé, mi, mi perspectiva, mi opinión es que no va a jugar las primeras fechas. No, no, no creo que juegue el sábado y tampoco creo que la primera o segunda fecha de la, de la segunda etapa, porque justamente se tiene que aclimatar, ponerse bien físicamente, que no llegó en las óptimas condiciones, justamente por esta para que les comento que, que no jugó mucho en su último equipo. Eh, entonces, nada, esperemos que sea ese, ese complemento, esa, esa sociedad ideal para que la saga de Aucas ya no conceda tantos goles y obviamente tenga esas oportunidades de, de ganar y estar en, en partido, porque sabemos que si al Aucas le meten 2, 3, 4, se complica mucho el partido y el panorama y ya quedas muy lejos de, de estar en partido. Y luego de Verón, lo que a la gente le puedo comentar es que para mí también, por lo que vi, por lo que leí y videos y demás, no sé si juega de extremo, o sea, para mí, por lo, por lo que vi, antes él jugaba de media punta o de un falso nueve inclusive. En el Red Bull, allá en Estados Unidos, se ve mucho de sus goles que aparece entrando por el medio, literalmente como un falso nueve y no tanto por afuera. Eh, pero bueno, obviamente esto lo decide Vidoglo, que sabe muchísimo más, lo de haber analizado y lo de haber visto. Y capaz sí se lo puedo utilizar de extremo, extremo puro, como lo era Herrera. ¿A qué me refiero a un extremo puro? Eh, tal cual, como el Nacho Herrera, que desborda, que te gana la línea y que va por afuera. Ese es un extremo, extremo. Eh, pero bueno, hay que ver si en verdad juega así o le va a utilizar de media punta o de ese falso 9. Hay, hay que ver qué presenta. No sé si el sábado, ojalá juegue Verón. No sé si juega de, de, desde el Vamos. También creo que le falta un poquito aclimatarse a la altura y demás. Eh, pero veamos qué nos puede ofrecer. Por el bien, obviamente, del equipo chinito y de la hinchada, ojalá que sean unos refuerzos, que vengan a sumar, que den la talla, que nos den resultados, que nos ayuden a ganar, obviamente, y a conseguir puntos que necesitamos, porque estamos décimos en la acumulada. Eh, y eso. Sí, pero todo eso. Sí, sí. Eh, sí. Eso, y a la hinchada, obviamente, si nos escribe, obviamente, eh, veamos los comentarios para hablar de estos nuevos refuerzos y también la hinchada que espera o que se imagina o que quisiera. Claro que sí. Eh, bueno, acá Giovanni nos pone, me pueden comentar el, el calendario de la segunda etapa. Es, es el mismo de la, de la primera, Giovanni, pero, o sea, prácticamente. Alternando. Pero pues, uh, alternando, o sea, pues ahora somos... De visitante, ajá, juegos de local y demás. Ahora de local, entonces... Ese sería el... el sería el entonces a Giovanni decirle que jugaríamos dos partidos seguidos de local. Guayaquil City este sábado y luego empezar como Runa de local. Empezamos como Runa de local, ajá. Exactamente. Y luego ir a Guayaquil eh, contra Melec. Eh, ¿Contra Melec? Uh -huh. Entonces, a ver. A ver, para también comentarle a la hinchada ¿qué, ¿qué podemos esperar o... Obviamente vamos a especular a Juan Carlos Maldonado, nos pone Fontanini y Verón a aclimatarse. Ya van casi dos meses que llegaron a Quito. Tiempo suficiente. Hay que seguirle esperando. Y Juan Carlos, lo que yo también te comento es pura especulación porque mucho no sabemos. Eh, en la pretemporada no jugaron mucho los, los nuevos refuerzos justamente porque estaban en tiempo de adaptación, de entrenamientos y demás. No fueron titulares según las formaciones también que sacaba en la página oficial el AUCAS. Por eso comentamos aquí que no sé si van a salir desde el vamos del sábado, yo personalmente creería que no, eh, capaz Verón si entra al segundo tiempo, su media hora, sus 20 minutos y, y que gane minutos poco a poco para la segunda etapa y Fontanini todavía eh, mejorar en lo físico como lo comentamos aquí, pero obviamente sería ideal, Juan Carlos, que, que estén de, de entrada, ¿no? Veamos qué pasa el sábado, es, es mucha la especulación aquí, mucho no, no se sabe o no conocemos cómo va a formar Vidoglio o qué se puede esperar. Entonces, y justamente quiero entrar en este tema, Chinito, eh, para comentarte y decirme... Y que me digas tu opinión. Para mí, el 11 que Laucas podría plantear el día sábado sería, Frascarelli obviamente en el arco. Como les comenté al, al principio del programa, no tenemos lateral derecho o no se ha contratado. Pues capaz venga un juvenil, no sé. Pero por ahora yo diría que Richard Mina va a jugar del lateral derecho. Que los centrales van a ser eh, Carabalí y Pisorno y Cuero por la izquierda. Eh, de 5 iría Tapiero. Del 8 yo le a Ronald Briones, que iría en vez de Johnny Quiñones de estas cuatro fechas que está expulsado Johnny Quiñones. Entonces yo creo que va a ser su, su reemplazo natural. Luego, para mí, por la derecha, pero por la izquierda sería. Cano, para mí no sé, no encuentro más o capaz. Sorprende con Brian Sánchez, que sé que tuvo muchos minutos en la pretemporada y metió unos dos o tres goles. Puede ser la sorpresa de la formación. Y arriba obviamente el polaco. Eh, entonces, esa es mi perspectiva por lo que hay, por lo que se ha visto en redes sociales, en los amistosas que ha subido el, el equipo. Eh, y si no es Verón de entrada, yo diría que Cano seguramente por la derecha o Brian Sánchez por la derecha. Y el otro, o sea, Cano, o sea, Sánchez por la izquierda, no sé, sea, ahí se alternarán. Entonces hay que ver qué pasa también con Verón, si ya llega o no. Y eso para mi chinito, no sé para ti cuál crees que sea el 11 que la hinchada podría esperar este día. So. Eh bueno, sí, ya acabas de dar todas las, las opciones si es que fueren. <laughs> si no a la a, a toda la, la, la gente que nos está viendo. Comentar cuál es su posible alineación. También vi que venían unos, eh, no sé si bien redes sociales, dos. Eh, jóvenes jóvenes que venían de, Europa. Sí, de sí. Europa. Pero que Pero venían no de No sé sus posiciones, Ajá. Sí, Entonces. Ni los nombres, porque no han dicho. Por eso digo que es mucha especulación, es mucho el. No sé. El, el, claro, la. El, la burbuja es, no sé. sí, que se quiere armar. Son cosas, ¿no? Tal vez eh, hay que mejorar esa, esa parte, pero, pero esperemos salga, salga bien, ¿no? Que, 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 que haya un mejor juego y con el tiempo que tuvimos tengamos mejores resultados. Briones, bueno, se dieron resultados buenos. Eh, se ganó la, la sub, a la selección sub-20, la sub 20, ¿no? Si nos sí, se ganó al Independiente, se, ganó, se empató con el técnico, el último amistoso, 0-0. Eh, uh -huh. este fin de semana se le ganó al, al Nacional, creo que jugamos un amistoso, o algún equipo del América, o no, ah, la Católica el América. creo que o la Católica el también se le ganó. Sí, ah, el América que, que está Sammy Ariza, ¿no? Está sí. en el América. Mas, sigue, por si acaso, sigue en el Aucas femenino. No, no se ha ido del Aucas femenino Sammy, pero sigue como asistente el de América de América. Asistente masculino. técnico de el de, de, del piripio, sí señores. Está de, y... de asistente. Eso. Y a ver, ¿cómo vemos del partido contra Guayaquil City Sebas? A ver, y yo lo dije a la interna esto, y sabe a la hinchada que toda mi vida y seguiré en este programa haciendo así y siempre soy muy imparcial. Sé que soy egoísta, sé, pero hay que sacarse la camiseta a veces y decir las cosas para mí como son o como yo las veo. Y mi opinión, yo creo que, y lo dije en la interna con mis compañeros, es que el AUCAS hoy por hoy está por encima de cuatro equipos, solo de cuatro equipos para mí. Y esos cuatro equipos son, somos más que el Guayaquil City, somos más que el Olmedo, que claramente va, va a descender con todos los problemas económicos que tiene. Eso es un alivio para nosotros y para muchos. Eh, somos más que el Orense y somos más que el técnico universitario. De ahí en más, para mí, hoy por hoy. Lo que se vio en la primera etapa, obviamente me puede sorprender ahorita el equipo para bien. No somos más que el resto, o, o es muy peleado. Eh, el 9 de octubre hizo una muy buena primera etapa para empezar. También se reforzó bien. Se reforzó con un arquerazo, con un muy buen delantero 9, que me hubiera encantado que esté en el AUCAS, como es Juan Luis No. Eh, Lorenzo se reforzó muy bien también. Eh, entonces ya se equiparon un poquito las cosas para mí se reforzaron en mayor cantidad y mejor que nosotros esta segunda etapa por nombres obviamente hay que ver cómo nosotros rendimos y cómo sí. el resto rinde sí. okay. eh, y el Guayaquil City es de los que en cambio está muy pobre pero se ha reforzado estas últimas semanas muy bien defensivamente tengo entendido que ya llegó Salaberry que y que llegó Antonio Bedoya un ex aucas los dos ex aucas eh, sale del cuencanto Antonio Bedoya y se va al Guayaquil City. Entonces, en ese sentido, tiene una defensa sólida. Se fue Gaibor, por cual queda muy mermado su capitán, su referente. Pero bueno, tiene a Manu Valda ahí, a Marcos Caicedo. Que son obviamente jugadores que te pueden ocasionar cualquier peligro. Pero para mí, no, no debería el Aucas perder el sábado. En verdad, como digo, somos más que el Guayaquil City ya si no le podemos ganar a Guayaquil City, en verdad me preocuparía muchísimo la situación del equipo, porque en la acumulada, como sabemos, no estábamos tan cómodos, estamos décimos, eh, no es un puesto ideal. A ver, entonces, ahorita voy a poner la tabla de posición, sigan, ¿no? Entonces, para mí el Aucas debería de ganar el sábado con tranquilidad, más siendo de local y, y, y los últimos partidos de aquí en Quito contra Guayaquil City hemos tenido buenos resultados. Entonces, para mí sería un 3-1. Ese es mi pronóstico, yo pusiera eso contra Guayaquil City, pero con muchas asteriscos y, y asterisco, eh, perdón, eh, signos de interrogación eh, para mí de lo que puede verse en, o presentar el AUCAS este sábado y esta segunda etapa, porque mucho no sabemos, como lo dijimos con Chinito, solo se saben estos dos extranjeros que llegaron, Fontanín y Verón, pero no se sabe mucho más, se escucha, se escucha, se rumorea, se, se oye que que llegaron unos juveniles de Europa, sub 20. Eh, Ronald Briones nos acaba de confirmar que bastantes de la reserva subieron a primera, pero no sabemos los nombres, no sabemos cómo juegan, quiénes son. Entonces, es especular, es ver qué puede pasar, obviamente por el bien nuestro de la hinchada y del equipo, que, que sea lo mejor para Laucas y, y que ganemos. Para ti, Chinito, ¿cómo, cómo le ves contra Guayaquil? Y a ver, yo yo como tú dices, creo que si sí somos más que Guayaquil City, debemos debemos ganar, o sea, tenemos que ganar, estamos de local y espero que así se dé. Yo sigo teniendo esa duda en ataque. O sea, sigo teniendo esa duda en ataque porque creo que con el polaco solo eh, o, o faltaría un, 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 un reemplazo, pues, eh, no, no podemos depender solo de, y, y eso sí me queda debiendo. Eh, esperemos que bueno al fin y al cabo como, como dijo se en, en el inicio la tuca todavía no se va y según sé sigue no sé si sigue entrenando pero creo que sí eh, en reserva pero en reserva entonces entonces hay que ver eso ese tema eh, con eso yo quiero poner un 2 a un 2 a 0 vamos con un 2 a 0 a favor de aucas eh, y con esto el Cevitas me va a decir: No tenemos un arco en cero en 50 No, no ya fin. tuvimos, ya tuvimos contra el Cuenca, por fin. Por sí. fin. Yo sé, pero. <laughs> y en pero la sí. sudamericana también, pero... pero bueno, ya sabemos cómo es ahorita <laughs> la situación del equipo atrás. Eh, por eso digo que ojalá Fontanini sea esa dupla y, esa, y ese complemento para, para Pizorno y tengamos esa defensa sólida atrás. Eh. Personalmente me encantaría que Bidoule algún rato pruebe una línea de tres, pero sabemos que no es su sistema de juego, siempre es una línea de cuatro, eh, porque para mí sería ideal Fontanini, Pisorno y Richard Mina atrás o Carabalí, Pisorno, Fontanini. Entonces, bueno, pero obviamente el técnico tiene su modelo y tiene su forma y, y es totalmente respetable y hay que apoyar y esperar los mejores resultados. Como ustedes pueden ver en la tabla, amigos, a los que nos sintonizan, el Macará, la Católica, y el Mushuk Runa, que son rivales directos para torneos internacionales, han tenido una muy buena primera etapa. Muy buena primera etapa. La Católica viene de menos a más. Se mete ya en cupo de Libertadores, inclusive cuarto. Entonces, por eso digo, a mí me preocupa mucho la situación actual. Actual y ojalá me sorprenda el AUCAS. Eh, antes de hablar de este tema, Chinito, quisiera que. Veamos los comentarios de los hinchas que nos ponen del partido de, contra Guayaquil City, ¿Qué opinan o sus pronósticos. <coughs> eh, Richard, de amigos, ayúdenme para ustedes que ya dieron su alineación, ¿quién o qué tenemos en la banca? Eh, a ver, en la banca, Richard, tendríamos a, a Vega, a Brian Sánchez, si no juega Verón, a, a, o sea, bueno, si juega Verón, a Alex también, carrera. Eh, a, Carabalí, si es que juega a Fontanini, pero si no juega, pero si no juega a Fontanini, iría a Carabalí de central. Eh, tendríamos a Mejía. Mejía, sigue chinito o se fue también. Eddie Mejía. Ah, Eddie Mejía también se fue. Sí, sí, sí. sí entonces, ok, no tendríamos eh, pero a él, Mejía. Él se fue de, de, de igual de préstamo. De préstamo. Pues. Al técnico también, ¿no? Sí. Uh -huh. Ok, entonces no tendríamos a Eddie Mejía si no tendríamos a... Se me fue el, el marcador que jugó el juvenil en estos partidos. Eh, bueno, se me olvidó, pero sí había un marcador. Medina, eh, Medina, Medina sí. por la izquierda. Eh, tendríamos de cinco a, a Vega. Bueno, ya no está Olmedo. Mm, ya no sé quién más. Como les digo, a la hinchada las cosas no están claras. Que, Quiénes de la reserva subieron a primera. Entonces no podría darles todos los nombres. Será el primer partido después de mucho tiempo y ahí todos nos vamos a a, a ver y, y a darnos cuenta quiénes tenemos y quiénes no en la banca y los nuevos juveniles que llegan de Europa también que justamente se había escuchado en las redes sociales que, que así iba a ser entonces eso para comentarla Richard eh, aquí nos puso Miguel que gana 4-0 el Aucas me gusta ese positivismo eh, está bien está válido está bien. ojalá sea 4-0 eh, lo bueno es que todos ya están en teoría chinito 100% físicamente, ya no habría excusas del COVID, porque ya ha pasado están mucho tiempo. Además de estar vacunados, no ¿sí? hemos tenido nuevos contagios justamente gracias a estas vacunas que vino de la Conmebol y, y repartió a las federaciones. Entonces... En ese sentido, nos podemos quedar tranquilos y que deberíamos de ver un equipo mucho más rápido, mucho más dinámico, mucho más intenso de lo que vimos al final de la otra etapa, por justamente estos afectados de COVID y eso, temer más físicamente. Y se notaba que el equipo no estaba al 100%. Era un juego a veces muy lento, muy se anticipaba mucho el que iba a ser el equipo y era muy fácil que el otro, el rival, se cierre y el Aucas no pueda entrar. Entonces, Chinito, para cerrar el programa. Yo te quiero hablar de mi pronóstico para esta segunda etapa. Oh, espérate, quisiera escuchar el tuyo primero. Y el pronóstico sería general de la Aucas, qué esperar eh, cuáles serían los resultados finales. Eh, ojo, como digo es un pronóstico, nos podemos obviamente equivocar, pero sería nuestra perspectiva y quisiera ver los comentarios de la hinchada también para discutir y hablar. Entonces, Chinito, ¿tú cómo le ves a este Aucas en la segunda etapa? Yo creo que es bueno, no sé, es que quisiera verle, hermano. O sea, porque si es que no veo mi. Pero es un pronóstico. No pronóstico, por eso te digo. Tienes que. De lo. Pronóstico, de si lo que equivocar. tenemos. Yo sé sí. que me puedo... que. Bueno, bueno, o sea, el, eh, después de ver el, el partido del sábado, vamos a, a tal vez cambiar de opinión y cómo le veamos, pero. Bueno, yo siempre seré positivo con él, aunque nunca seré negativo, pero. A ver, vamos a ponerlo en un enfoque realista, ¿sí? Yo quisiera. Eh, llegar por lo menos a, a, a campeonato internacional. Pero, o sea, asegurándolo de forma y pelear la Libertadores, es decir, un quinto cuarto puesto. Eso le pongo. En, en okay. tabla acumulada, ¿no? Obvio, bien, la acumulada. Entonces, uh -huh. no le das para ganar la etapa tampoco, ¿verdad? En, en modo realista, no. Ya, yeah, ok. <laughs> en modo eh... Sí no, no, está positivo. Bien, Estamos siendo realistas. No estamos sacando sí. la camiseta. Hay que hablar con objetividad sí. y imparcial. Sí. Eh, y ok. Y otra pregunta que quería hacerte y a Lichada también quisiera ver qué opinan para que pongan los comentarios. Es este mercado de transferencias del 1 al 10, ¿cuánto le pones? No, yo le pongo un... es que quisiera pero bueno eh, un 5, 4. Sí, porque en, más hemos sacado de lo que hemos metido. Ok, me parece muy. Fichado, bien, pues. Estoy perdón, casi perdón. Muy, muy de acuerdo. Eh, chinito, mientras yo voy hablando, si es que la hinchada pone algo, pones nomás para, para cortar y, y hablar. Eh, a ver, que, hinchada? Hay... Roberto dice: para serles sinceros, solo para su americana. Ok, muy, muy de acuerdo, Roberto. Eh, Edwin dice, con tantos goles que anotó Brian Sánchez en los partidos de preparación, ¿será que le dan chance en el rol estelar o sería relegado? Yo creo que eh, er, a ver, Edwin hay que llevarle de a poco a Brian Sánchez, tiene 18 años entonces yo creo que no sé si sea titular ya de entrada capaz si sí, nos sorprende Vidoglio, puede ser una opción, pero yo creo que va a tener muchos más minutos desde, el, desde la banca y más aún teniendo en cuenta que vamos a tener la Copa Ecuador, hay jugadores como él como Alex Carrera, como eh, Medina, como Borja eh, van a, eh, como Ignaci van, van a ser titulares y van a tener mucho más es minutos Ignachi. para, para desarrollarse. Entonces, hay que tenerle paciencia, no hay que matarle o quemarle al chico tan pronto, tiene 18 años, entonces hay que, para mí, llevarlo paso a paso. Eh, porque como lo dije en las redes sociales y en un programa, le vi cuando estaba en la sub eh, 16 de Aucas y es un tipo que tiene unas cualidades enormes, le tengo muchísima fe, puede ser una joya nuestra, entonces por eso digo, Ojalá le lleven de, de, de a poco. Y, a ver, a la hinchada, para contarle mi opinión, para ir cerrando el programa, es que vuelvo a ser imparcial, como, como les digo siempre. Para mí el fichaje, el mercado de fichajes es un tema. Churos. <laughs> se le desconectó eh, a cevitas tal vez se le acabó la batería, porque estaba desde el celu. Eh... Esperemos que se conecte, si no, ya vamos terminando el, el, el programa. Les quería. Aquí está, aquí está. ¿Qué pasaría? Aquí está el cebito. Cebito, perdón, ¿qué pasó? Perdón, perdón, no sé, solo me botó el programa de, de. No sé qué pasó. Pero bueno. A ver, les decía, para mí el mercado es un 3 sobre 10, 4 siendo generoso, casi igual que ti, Chinito. Y... A ver, yo creo que como tú dices, mucho, muchos más se nos fueron de los que vinieron. Y de los refuerzos tampoco sabemos mucho por opinar. No es que sean conocidos del medio que han venido a jugar acá para tener una op opinión más clara. No sabemos cómo, cómo pueden rendir, eh, cómo van a llegar, si llegan con falta de ritmo o si llegan muy bien o si se aclimataron bien. No sé, es un otro otra incógnita grande que tengo. Entonces, no sé qué decir, no sé qué opinar. De lo que vi en videos, Verón tenía unas cualidades muy interesantes, pero... No sé si llegue de la misma forma acá o no. Ojalá que sí, por el bien del AUCAS. Y como ya habíamos comentado en el programa, en las redes sociales del AUCAS tampoco se han comentado quiénes van a jugar de la reserva en el equipo principal o estos nombres de los chicos que llegaron de Europa sub-20 eh, que van a reforzar al equipo. Entonces, el AUCAS, como dije al principio, votó a ocho jugadores, metió a dos conocidos o que confirmaron dos, dos extranjeros. Entonces tienes un equipo que ya de por sí era limitado, eh, tienes ya seis jugadores menos de lo que ya tenías antes. Entonces es depender mucho de los, de los juveniles, de, es, una, es un tiro al aire, ya sabemos cómo es esto. Yo creo que en todos los equipos del mundo pasa que cuando salen chicos de la cantera o de abajo, no es que todos te van a rendir bien, no es que todos van a servir. Eh, saldrán unos de estos, no sé, digamos que son ocho nuevos que están subiendo capaz salen unos dos o tres, siendo generosos que digas, wow, en verdad son buenos, rinden, la aportan al equipo y otros que digas, eh, bueno, está para el cambio y, 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 y bueno. Entonces, esa es mi gran duda, no sé qué esperar, tengo muchísimo miedo para serle sincero a la hinchada porque inclusive, o al parecer, Richard Mino va a jugar de lateral derecho, que no es su posición natural. Sí jugó algunos partidos en el, en el Sudamericano Sub-20 y en el Mundial de ese lado. Pero no es su fuerte para mí. Queda muy, muy muchas veces pagando. Sabemos que es muy vehemente, a veces Richard, de, de amarillas o de rojas. Eh, entonces, me preocupo muchísimo porque no tenemos lateral, lateral derecho de oficio. Cuero estaba en un nivel bajísimo. La verdad, no marca casi nada cuero por la izquierda, por eso también se ve muy comprometido Pizorno o Carabalí o el mismo. Eh, nuevo extranjero que va a estar en la saga. Y no tenemos a Johnny Quillones cuatro fechas. Eh, Bajísima enorme, el goleador del equipo, el jugador, digamos, revelación de la etapa para nosotros y para el medio local también puede ser. Entonces, a Laucas, yo sinceramente les digo, solo les veo hoy por hoy por encima de cuatro equipos de los 16. Es decir, para mí, el Laucas, si me das un pronóstico, ¿qué va a pasar al final del año hoy? Oh, y espero equivocarme y espero que Laucas y todos los jugadores me callen la boca y, y sea otra de la historia me encantaría eh, por el bien de Laucas pero yo creo que Laucas no va a pasar del décimo lugar en la acumulada para mí no vamos a llegar a, tampoco a su Sudamericana le veo muy complicado la verdad yo creo que hay equipos mucho más sólidos y mejores que nosotros el Mushuk Runa se puso en esa pelea de la Sudamericana en serio la Católica está durísimo y ya está en Libertadores. Y digamos, si se cae porque la liga le pasa al final, quedaría en Sudamericana, lo cual nos resta un cupo. Eh, entonces, ya son rivales que están, por, por, para mí, mejor que nosotros hoy en día. Eh, inclusive el Cuenca nos puede estar quitando ese, ese cupo. Eh, el Macará está muy sólido también. Entonces, Pero está también todo pegado, se mete? Gracias. O sea, en sí, pero está entiendo que esté todo si pegado. Si es que mañana, mañana ganamos, le pasamos, pasamos hasta la Liga. O sea. Pero quedamos de octavos igual. Nos metemos de octavos. Y. Hay que ver eso, no sé. Va a ver, pero uf, a la Liga uf. no le vas a meter en su Americana. Yo a la Liga le voy a meter en Libertadores, sea cuarto o tercera en la acumulada. Es la Liga. Entonces, sabíamos que el es un partido equipo. partido de eh, Bueno, es técnico nuevo, ¿no? Y es del gremio también. O sea, no es que estás jugando con De Lorenz o el 9 de octubre. Entonces sí, sí, sí. es otra la historia. Pero juegas acá en Kitterman, pero bueno, está bien. Eh, el Independiente está perdiendo 2-0 ahorita, entonces también le podríamos quemar al Independiente, pero eh, eh, el Independiente yo creo que te va a pelear la segunda etapa sí o sí, por cómo se ha reforzado, por lo que trajo. El Barcelona te va a pelear la etapa, eh, el Emelec te va a pelear la etapa, entonces ya se van los cupos de libertadores ahí y los de sudamericana se agrava la situación porque el macará la católica y el cuenca están mejor hoy por hoy que nosotros entonces para mí le veo muy difícil al menos que te digo que el aucas cambie totalmente la cara que sea otro rendimiento fuera de lo que estamos viendo hoy o lo que vimos antes de la para me encantaría como te digo como hincha quisiera eso para el aucas pero me genera una duda enorme lo que tenemos lo que hemos traído y lo que se ha ido eh, jugadores como el sugaray la están rompiendo en otros equipos el negro lópez no la está viendo en Barcelona, pero es un jugador que el Aucas creo que le sigue faltando eh, y podemos seguir la cuenta. Cabeza la está rompiendo en el Emelec. En Tampoco nunca entendí por qué se fue del Aucas o lo que hicimos llevar al Emelec. Eh, entonces, son esos errores, esas cositas que, que de, a uno le hacen dudar como hincha porque no sabes qué puede pasar. Eh, espero lo mejor siempre obviamente ojalá como digo que no sea lo que yo pienso y me equivoque rotundamente en mis predicciones y el que se esté peleando la etapa eh, pero bueno eso es lo que yo opino la hinchada son mis opiniones mi, mi perspectiva eh, y que no sé dime qué está diciendo el miguelito dice miedo porque sebas tenemos un buen equipo ya lo verás sí tengo un poquito de recelo miguel no te voy a negar eh, esto es jugando de acuerdo total pero a mis amigos a la interna yo les decía en la primera etapa o sea, en la primera etapa que el Aucas tampoco para mí se había reforzado bien y otros equipos se habían reforzado mejor y tanto no me equivoqué porque terminamos décimos lejos de Sudamericana o fuera de cupo de Sudamericana y de Libertadores ni sé, ni hablar entonces no sé por eso digo espero equivocarme que sea así eh, Roberto me dice, muy realista pero te pasa se hincha de papá siempre apoyando tampoco es que somos mancos <laughs> eh, no no yo sé que no somos mancos Roberto solo son estas Grandes dudas y, y signos de interrogación que me genera, porque tampoco es que se sabe mucho de Laucas. Ya te digo, los nuevos jugadores juveniles de reserva o los que vienen de Europa, ¿de qué juegan? No tengo idea. Para, no les voy a mentir a la hinchada, no sé de qué juegan. ¿Cuál es su background, o sea, su historial? Si han rendido bien, ¿cómo les hay en los equipos? No tengo idea. Entonces es un tiro al aire, la verdad, para empezar como dice el chinito, capaz viendo el sábado y vemos una cara que digamos, ok, estamos para algo más, estamos para para pelear tranquilo la sudamericana. Es que y Libertadores. quiero ver, quiero ver. Si no veo. Sí, pero por eso hay un pronóstico, no porque ver. nos podemos equivocar. A la hinchada decirle que nos podemos equivocar. Eh, sí. y, y esperamos. Eh, Edwin dice, habrá que verlos en la cancha, pero el ambiente es de incertidumbre total. De acuerdo, Edwin, yo también estoy con una incertidumbre que no sé qué esperar, y espero que sean Sorpresas lo que venga, que, que me abran los ojos y diga wow, no me esperaba esto, para bien, obviamente, ¿no? Eh, que el negro esté en un nivel 2020, -20, que el polaco esté en el nivel que venía antes de la para porque venía muy bien antes del COVID, que Cano ya no se lesione porque en verdad ha pasado lesionado, que no se le ha cortado su ritmo y no hemos podido ver. Yo creo que Cano le he visto dos buenos partidos en todo el año chino, y fue contra el 9 de octubre y contra el Guayaquil City de los Americana, de ahí no vi nada más de Cano. Eh, que Tapiero vuelva a, vuelva a modo técnico universitario 2020 eh, y que se consolide la defensa, porque como ya lo hemos dicho aquí, los delanteros te ganan partidos, pero las defensas te pelean los campeonatos, y es así siempre. Si no veamos lo que hizo Italia, eh, lo que hizo Inglaterra, si sí haya perdido, pero le metieron dos goles en toda la Eurocopa, y por algo llegas a la final, justamente porque tu defensa es tu, es tu bastón, tu bastión atrás. Edwin dijo: Ah, oh, bueno, eso sea, ya me puso. Eh, entonces, eso, al hinchado a decirle que a Roberto dice: en La radio redonda necesita a alguien como tú, Sebas, anti-auquistas. <laughs> no, 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 soy auquista, eh, mi estimado. Solo soy, me gusta ser realista, no me gusta darme falsas ilusiones. Si viera que me me pegan más tan realista que es el Sebas, que me... pasa eh, algo. De... ¡Ah! Es que es verdad, o sea, pero bueno, pero bueno, eh, está bien. Hay que, hay que ver qué pasa el sábado, tengo mucha ilusión de ver el equipo a, a los tiempos y yo creo que todos estamos con la misma ilusión de sentarnos a la televisión y ver y sí. obviamente esperemos que ganemos que, que rindamos bien o un nivel normal de acuerdo a porque sabemos que hay una para de un mes y capaz del equipo no esté a mil o al cien por ciento hay que darle esos tres partiditos a que se acople pero esperemos que sea un buen rendimiento y ganemos que es lo importante, subi, sumar tres puntos para estar más cerca de los sudamericana así que eso linchada, gracias por estar con nosotros, por estar atentos con Ronald, por, le, por Ronald por venir eh, por comentar por estar tan activos como siempre ya saben, pongan share, compartan y sigan con nosotros les agradezco un montón, a todos una buena noche y de aquí nos vemos el próximo miércoles, esperemos con una victoria el día sábado a las 5.30 chinito, sí, muchas señores. Gracias. El sábado 5.30 juega Laucas, así que no importa nada más, esperemos todo lo mejor. Ya digamos nuestros pronósticos y el miércoles a las 7 y media estaremos aquí también. Chao. Chao a todos, buenas noches. Chao, chao.